¿Tienen planteado continuar pidiendo esa solicitud o por el contrario se van a retirar del país? No, vamos a continuar con esa solicitud. Precisamente antes de entrar a la reunión estábamos llamando a la señora canciller, primero para agradecerle el gesto que tuvo ella y que tuvo el presidente Maduro, precisamente la noche del viernes de recibirnos a nosotros. Queremos agradecerle al presidente Maduro porque con esta misión ha cumplido su palabra. Con esta misión, hasta ahora, en lo que llevamos de tiempo en Venezuela y después de la reunión con el presidente Maduro, ustedes nos oyeron a nosotros decir que si perdía iba a reconocer ese resultado electoral, que iba a salir en cadena nacional precisamente a reconocer ese resultado, y así lo ha hecho. Nosotros insistimos en esa visita a Leopoldo. Ayer también se pudo votar Leopoldo. Ayer pudo votar Leopoldo López, no pudo votar Antonio, no pudo votar Ceballos, no pudo votar Rosales por otras razones. Tenemos entendido que sí pudo votar, lo que nos han dicho a nosotros. Pero bueno, lo importante es que le hemos dicho también al presidente desde el viernes que creemos que es importante. El permiso lo da siempre el gobierno, nos han dicho cuando vamos a Ramo Verde, cuando hemos estado con el presidente Quiroga, y esperamos que podamos visitar a Leopoldo López. Bueno, tal y como lo expresamos en el comunicado, una de las grandes tareas que deberían acometerse a partir de ahora es precisamente el mejoramiento del sistema electoral venezolano, desde el punto de vista de garantizar reglas muchísimo más equitativas para quienes participan en una contienda electoral. Ese fue quizás el elemento más evidente. No solamente para observadores que hicieron valoraciones preelectorales, como fue Idea Internacional, la Universidad Andrés Bello y la Secretaría General de la OEA, sino que también fue muy evidente a lo largo de la jornada del día de ayer para quienes estuvimos aquí presentes. Es decir, el desbalance informativo, el acceso a los medios de información es un elemento fundamental en un proceso electoral. Resulta también evidente que se tomaron decisiones ayer por parte del órgano electoral que fueron precisamente denunciadas por uno de sus miembros que hacen presumir que también hay una tarea importante, no solamente desde el punto de vista de la revisión de las reglas que caracterizan el proceso electoral, sino también desde el punto de vista del funcionamiento de la Comisión Nacional Electoral. Yo quisiera agregar que en la visita con el señor presidente Maduro, el señor presidente nos indicó que él estaba de acuerdo en que para futuros procesos electorales deberían revisarse algunas condiciones. Me acuerdo que señaló en específico el tema, por ejemplo, del financiamiento. Hay que reconocer eso al señor presidente.